puedes poner en tus notas el poder, esta es una parte, vamos a estar hablando de la vida en el Espíritu. El tema general, vamos a estar viendo aspectos de la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Y rápido, para conectar con nuestros amigos que nos están viendo desde cualquier lugar, vamos a estar hablando o haciendo una serie de enseñanzas que tienen que ver con descubrir, conocer, entrenar, aprender nuestra vida espiritual. Importantísimo para la edificación. No podemos pensar que estamos edificando correctamente si las personas están ajenas de lo que es de lo que es la vida espiritual en la que ahora participan en Cristo Jesús. Entonces, es importante que te conectes, que estés siguiendo esta serie de enseñanzas para que pueda haber una construcción en tu vida, un entendimiento, y puedas tú disfrutar toda esta gloria que tenemos en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a hablar del poder, escribe allí, el poder y el disfrute de la vida en el Espíritu. Ya sabes, tráete tu cuaderno, aquí ya están con su cuaderno, están con su pluma. Ya sabes, escribe, apunta, es muy bueno. Después puedes tener un tesoro allí, aunque la semana pasada el cuaderno de una persona aquí la llenaron de café y se acabó el tesoro. Terminó el tesoro. Dice la hermana Cristina, dice, no pasa nada, a cualquiera se le cae el café. Cuando vio que su cuaderno estaba lleno de café, dijo, ah, caray, auxilio. Dice Ivette Jorge, pastor, les amamos, reciban muchos abrazos desde San Diego. Un aplauso para nuestros amigos de San Diego, California. Son extraordinarios. Si tienen un pastor, allá el pastor Yoki, varios pastores allá en San Diego que forman parte de la red, de nuestra red de Agua Viva, y son pastores extraordinarios y son hermosos, es una gente extraordinaria. La verdad es que son bien chéveres. Perfecto. El poder y el disfrute de la vida en el Espíritu. A ver, voy a hacerte una pregunta. ¿Tú puedes disfrutar, fíjate lo que te voy a preguntar, tú puedes disfrutar de algo que no conoces? Absolutamente no. ¿Puedes disfrutar de algo que no tienes? No. Si tú vas a disfrutar y tú vas a experimentar algo, lo tienes que conocer, lo tienes que tener, tiene que ser tu posesión. Y como introducción, me encantaría que meditáramos en Romanos, vamos a Romanos capítulo 8, porque ahí en Romanos 8, déjalo ahí, no vamos a leer, solo apunta en tus notas porque te va a servir cuando tú lo estudies. En Romanos 8, fíjate, el apóstol Pablo hace unas indicaciones interesantísimas. Inicia de hecho el versículo 1 diciendo que ahora que estás en Cristo, ninguna condenación hay para ti que estás en Cristo. Y también dice otra cosa, no solo no hay condenación, o sea, no hay nadie que esté condenando y juzgando tu vida porque estás en Cristo, eres una nueva criatura, ojo, que ha nacido de nuevo, que no tiene nada que ver con la naturaleza anterior. Y siendo tú en esa condición, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación tienes. Pero no solo eso. Si tú sigues leyendo el capítulo 8, allí en el capítulo 8, el apóstol Pablo indica que no solamente ahora que estás en Cristo y que eres una nueva creación, no estás condenada, sino que aparte, ahora que estás en esta condición, puedes tú tener esa victoria tan anhelada por muchos, pero tan conseguida por pocos, que es vencer todo lo que tiene que ver con lo que produce la carne en las personas. Y también el apóstol Pablo en Romanos 8 relaciona esa victoria con la vida espiritual. Pero yo decía, qué importante es que las personas que llegan a Cristo entonces conozcan a dónde llegaron, qué es lo que sucedió cuando vinieron a Cristo,
¿Por qué es tan importante que ellos entiendan? Porque voy a decirte otro detalle. Cuando una persona viene a Cristo, aunque la salvación es un suceso, eso ponlo allí, es un acto de gracia divino por la buena voluntad de Dios, es un suceso de hecho instantáneo. Dios te salvó por su pura voluntad, por la vida del Hijo, porque tú creíste en Él, creíste y aceptaste su obra redentora. Entonces esa obra redentora es efectiva en ti. En tu interior sucedió algo extraordinario. Tu espíritu vuelve a la vida. El Señor deposita su naturaleza en ti. Él mismo mezcla su semilla contigo en tu espíritu, en tu interior. Y ahora el Señor se hace un espíritu contigo. Todo eso sucedió en tu espíritu. Empiezas a tener dentro de tu espíritu su naturaleza. Tu alma empieza a recibir, siempre insisto en eso, en esto, pero es importantísimo no olvidarlo. El alma empieza a recibir una nueva información. ¿Cuál nueva información? La información que hay en su espíritu. El alma empieza a entender cosas nuevas, empieza a percibir, a tomar reacciones nuevas, a tener nuevas impresiones. Pero ya no de afuera, sino ahora de su interior. Cuando tú viniste a Cristo, la gente te ve y te ve igual. La gente te mira y tienes el mismo cabello, los mismos ojos, el mismo corte. No cambió nada, no cambió de color tu cabello, tampoco tus ojos, no bajaste de peso. Muchos dicen, me siento mejor, pero se ven en el espejo y dicen, pero sigo estando igual. No cambió nada físicamente. Aunque incluso sí puede haber lo que muchos empiezan a notar, es que, oye, tu rostro, dicen algunos, oye, el brillo de tus ojos, sí, porque lo que está en tu espíritu, la condición de tu espíritu, empieza a lanzar imágenes, impresiones, pensamientos, obviamente vida, desde tu interior hacia afuera. Lo percibe tu alma, también lo percibe tu espíritu, y entonces eso se empieza a notar afuera. Pero quiero volver al punto real. Prácticamente, una persona que recibe a Cristo físicamente, exteriormente, no le ha pasado nada. Entonces, cuando afuera no le ha pasado nada, pero en el espíritu han sucedido cosas extraordinarias, esa persona va a tener que emprender un camino, escribe, a empezar un camino de transición. Y esas son, me parece, algunas de las partes que dejamos como sueltas a una persona. Damos como victoria que haya aceptado a Cristo. Pastor, 5 aceptaron a Cristo en mi reunión. Pastor, 20 aceptaron a Cristo esta semana. Pastor, y eso es muy bueno, por supuesto es muy bueno. Pero eso apenas es la puerta de entrada. Porque ellos ahora, ¿cómo le harán? Fíjense, ¿cómo le harán? Pero ellos tendrán que reconocer lo que pasó, saber lo que pasó, entender lo que ahora son. Y después de eso también, tomar ahora las decisiones de acuerdo a su nueva condición. Pero ¿cómo lo van a hacer si no se les enseña? ¿Cómo lo van a hacer si no hay personas preparadas que ya han transicionado? Personas que no solo han aceptado a Cristo, sino que aparte han aceptado, fíjense lo que voy a decir, no solo aceptar a Cristo, sino que han aceptado que son ahora seres totalmente diferentes, que transicionaron de una vida terrenal a una vida espiritual, que dejaron de ser terrenales y ahora se entienden celestiales. Necesita urgentemente la iglesia, obviamente, personas, el cuerpo de Cristo que se levante, obviamente, que entienda esto, lo que somos en Cristo, y que ayudemos a aquellos tantos que están viniendo a Cristo, pero que yo no estoy tan seguro que ellos estén entendiendo qué es lo que pasó. Tomaba como referencia el capítulo 8, porque el capítulo 8 de Romanos nos da algo contundente. El capítulo 8 es la conclusión en una parte, porque la carta no termina ahí, pero de un segmento de pensamiento del capítulo 6 y del capítulo 7. Si tú después lees el capítulo 6 y el 7,
hay una disertación de una lucha con la carne. Si ustedes lo leen, van a ver que ahí se expresa una lucha con la carne. Se expresa incluso la impotencia de vencerla. Pero el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo da la clave para vencer toda esa lucha que desarrolla el hombre. Y el apóstol Pablo en el capítulo 8 dice que solo se puede vencer de una manera, con el poder y el disfrute de la vida en el Espíritu. ¿Me escucharon? Con el poder y el disfrute de la vida en el Espíritu. Lo repito, solo el poder y el disfrutar la vida en el Espíritu al hombre lo va a llevar a experimentar esa victoria real contra todas las pasiones que surgen en la carne. Y ya saben, esta es como la segunda o tercera vez que toco este tema y siempre el Espíritu me indica que diga algo. Yo sé que alguien podrá pensar, oh, el hermano, yo pensé que iba a hablar del nuevo pacto. Esto es nuevo pacto, pero por favor, no nos equivoquemos. Hablar del nuevo pacto no significa que no ayudemos a la gente a que venza con esa parte que muchos no dicen, que muchos no hablan y predican el nuevo pacto y lo enseñan, pero están batallando con todas las cosas que su carne sigue produciendo. No sé quién está aquí. Alguien dirá, no, pastor, pero ya somos espirituales. Bueno, pregúntale al que está a tu lado, ¿eres espiritual? Yo sí creo que eres espiritual. Alce la mano todos los espirituales. Ahora te voy a invitar, pellízcalo. ¿Cómo es espiritual? Ya no le va a doler, pellízcalo. Ya vieron, nadie lo hace. ¿Saben por qué nadie lo hace? Con excepción de la mamá que ya se la aplicó a la hija, me dijo el pastor. Porque aunque eres espiritual, sigues teniendo un cuerpo. Cuando decimos soy espiritual, soy un ser espiritual, estamos hablando desde dónde gestionas tu vida, desde el espíritu, eso escríbelo. Cuando estamos diciendo que somos seres espirituales, no estamos dejando de tener un cuerpo, ni estamos dejando de tener un alma. Lo que estamos diciendo es que desde el espíritu estamos gestionando nuestra vida, Yola. ¿Sí estás bien, Yola, ahí? ¿Vamos bien? Entonces, cuando decimos es que Yola es espiritual, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que desde el espíritu gestiona su vida. Entonces, en ese sentido, ahora voy a decir otro matiz. En ese sentido, aunque todos somos espirituales, no todos somos espirituales. Porque aunque todos somos espirituales porque hemos nacido de nuevo en el espíritu, no todos son espirituales porque no todos gestionan su vida desde el espíritu. Y ese es el gran detalle. ¿Por qué no se gestiona la vida desde el espíritu? Dos motivos. Uno, porque la persona no quiere. Porque ha adoptado lo que su alma ha aprendido como la verdad todavía. Para esa persona, aunque eso es falso, sigue conservándolo como verdadero y no lo suelta. En otras palabras, sigue viviendo la vida natural como la vida que le gobierna. Y lo que su alma y su carne le dicta, que no tiene que ver con el espíritu, sigue gobernando su vida. En otras palabras, esa persona así vive porque así lo quiere hacer. Bueno, dije porque quiere o porque no sabe cómo gestionar su vida desde el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ayudar. Y es por eso que toqué Romanos 8, eso queda de tarea. Probablemente en algún momento lo tocaremos, o no sé si ahora, yo estoy dejando que el Espíritu nos guíe. Pero me encanta cómo lo hace el apóstol Pablo, porque de hecho, él en Romanos también explica que la ley no pudo con la carne. El apóstol Pablo explica que la ley quedó débil en cuanto a la carne. O sea, en otras palabras, dije yo hace unas semanas, la ley no puede perfeccionar nada. La ley ni puede perfeccionar nada ni a nadie. La ley no puede con la carne. Entonces la pregunta es, si la ley no puede con la carne, ¿qué es lo que puede con la carne? Romanos 8 lo explica. La vida en el espíritu. Es extraordinario.
Allí en Romanos 8, el apóstol Pablo enseña cómo la realidad de la vida de Cristo en nosotros y de la muerte de Cristo en nosotros, que experimentamos en el Espíritu, es la que nos da la victoria. Pero no podemos edificar correctamente si no entrenamos a los hijos de Dios en la vida en el Espíritu. Y yo considero que es de las primeras cosas que tú debieras de saber. Si tú vienes a Cristo y si alguien me está escuchando allá en las redes, eso es muy bueno, te invito para que compartas. Porque algunas personas pueden venir a Cristo y todo mundo tiene 20 mil dudas. De hecho, a mí me pasó, y yo sé que a muchos de ustedes también y de los que nos ven, es que cuando venimos a Cristo, de hecho tenemos la tendencia, nos sentimos tan bien, porque sí sabemos que algo pasó, y luego vemos a los pastores, a los líderes, gente entendida, y decimos, wow, llegué a un buen lugar donde me van a dar buen consejo, donde me van a dar buena dirección. Así pensamos. Entonces llegamos y tengo alguna duda, sucede alguna circunstancia, y voy y le pregunto al hermano, al pastor, al líder, al que está cerca de mí, y él, como sea, está bien, me ayuda, me indica, me da consejo. Pero lo más extraordinario que a mí me parece que debiéramos de hacer, pero que luego no hacemos, es que a esa persona deberíamos de indicarle que dentro tiene lo más poderoso, y tiene de hecho todo lo que necesita para vencer en la vida. Ya lo tiene dentro. Por eso tendríamos que trabajar en el entendimiento de los hijos de Dios. Número uno, escribe. ¿Por qué? Porque cuando viniste a Cristo, naciste de nuevo y el Espíritu de Dios vino a ti, pon allí. En ese Espíritu de Dios que vino a ti, vino a tu vida a ser morada, en el Espíritu, todo está suplido. En Él lo tienes todo. Por eso la vida en Cristo no es una vida de estar buscando que me dé. La vida en Cristo es una vida donde yo voy comprendiendo, Tere, que ya me dio, Tere, ya me lo dio. Lo único que me falta es conocerlo. Pero la vida en Cristo, cuando Él me dio a su Hijo, y que su Hijo fue depositado en el Espíritu, ¿para qué? Para que Él pudiera estar dentro de mí. Jesús en la carne no podía estar dentro de ti. Tenía que hacerse Espíritu. Y dice la Biblia que fue hecho, así dice, porque no era, fue hecho Espíritu vivificante. Eso dice la Escritura. Y fue hecho Espíritu vivificante, ¿para qué? Para Él meterse dentro de nosotros. Eso es extraordinario. La gente cuando llega a Cristo, llegan con necesidades de todo tipo. Y Dios lo sabe, Dios sabe que tiene necesidades. Pero Dios también quiere que sepan que cuando Él les dio a su Hijo en el Espíritu, con Él les dio todas las cosas. En Él, escribe, van contenidas todas las cosas que tú necesitas. Güero, no lo olvides, porque uno de los engaños más grandes de las tinieblas es meter a tu cabeza, Rafa, que te falta, que no tienes, que te falta. Ese es un engaño, Carmen, ese es un engaño. Y el Señor desde el principio, eso de verdad que el Evangelio, por eso son buenas noticias, porque desde el principio Él arregló ese asunto. Es cierto, el hombre después de la caída perdió recursos, perdió comunión, perdió identidad, perdió paz, perdió vida espiritual, se le atrofió el cerebro. El hombre después de la caída quedó esclavo y pobre. Eso es verdad. Pero en Cristo todo ha sido regresado a nosotros. En el Espíritu. Entonces es central, escribe ahí en tus notas, es fundamental que yo sepa y conozca lo que hay en mi espíritu.
Es fundamental. Y que yo gestione mi vida desde el Espíritu. Lo repito, esto es un pilar de la edificación de la iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo no entiende la vida espiritual, la iglesia de Cristo se va a confundir. ¿Se va a confundir entre qué? Entre lo que el mundo le propone, se va a confundir entre lo que el mismo medio religioso le dicta que es lo que tiene que hacer. Escribe, todo lo que el Padre es y todo lo que el Hijo es está contenido en el Espíritu Santo que se te fue depositado. Cuando el Espíritu de Dios entró a tu vida, esto ya estamos poniendo algunos fundamentos para que tú sepas. Dile al que está a tu lado, para que sepas, papá. Abraza al que está a tu lado y dile, a ver, esto lo tienes que saber. Esto no es un cuento. O sea, tú tienes que saber para que te des cuenta el nivel de lo que eres hoy. Cuando el Espíritu Santo no vino para que sientas bonito, ya hablamos en alguna parte de ello, cuando estuvimos hablando de la economía divina, por favor, no menospreciemos al Espíritu. El Espíritu no vino solo para que hables en lenguas y profetices y sientas esas energías eléctricas en tu cuerpo. Si lo sientes, está muy bien, pero el Espíritu Santo vino porque Él contiene lo más valioso del universo, al Padre y al Hijo, escucha esto, en una forma y manera para que pueda habitar en el hombre. Repito, el Espíritu Santo nos fue dado porque en Él se contiene lo mejor que Dios pudo habernos dado, que es el Padre y el Hijo, ¿en qué? En una manera en que pudieran estar en nosotros, en el Espíritu. Eso es extraordinario. Estoy tomando un poco de lo que hablé de la economía divina, porque alguien dirá, eso que dijo es un poco raro, en una manera en la que puedan estar en nosotros. Sí, porque el Padre sin el Hijo no podía estar en ti. Pero también el Padre y el Hijo sin el Espíritu no podían introducirse ¿a dónde? A tu espíritu. ¿Sabes por qué eres un ser espiritual? Escribe, ¿por qué soy un ser espiritual? Porque eres un espíritu contenedor. No, si no te hace espíritu, si no te hace, si Él no te da vida, si Él, fíjense que es ordenado, si Él no le da vida a tu espíritu, tú no puedes contener su espíritu. Y si tú no puedes contener su espíritu, no disfrutarás la vida del Padre y del Hijo dentro de ti nunca. Podrás ver lo que hace, podrás salir al campo y decir, wow, qué montaña tan extraordinaria, qué bonito todo lo que Dios ha creado. Bueno, eso lo ve todo el mundo. Eso es una cosa, que tú veas las obras de Dios, a que Dios viva en ti. ¿Están aquí? Los veo así como que, ¿sí? Agárrale la cabecita al que está a tu lado y dile, ahorita te traigo un hielo. Todo lo que el Padre y el Hijo son, todo lo que el Padre y el Hijo tiene, escribe esto, todo lo que son y todo lo que ellos tienen está contenido en el Espíritu Santo. Por eso te fue dado. Wow. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahorita, Ángel? Está dentro de ti. Pastor, pero no lo siento, no importa, no está en tu alma, está en tu espíritu. O sea, tu alma ahorita no lo tiene que registrar, no tiene tu alma que decir, sí, lo siento, pastor, lo siento, siento que yo he platicado con gente que estamos así platicando y diciendo, ay, ahorita lo siento, me está subiendo. Me dan ganas de, a ver, como si fueran los toques allá que nos dábamos en la secundaria, ¿no? Con la caja de toques. ¿Quién hizo alguna caja de toques de esas? Solo el viejito aquí de Tomás, está viendo. Pues nadie, nada más. Pensé que Rafa, tampoco, no, nada, no, no. Y ahí agarrábamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas los dos tubitos, Tomás? Y ahora a subirle y no faltaba el mala onda que
En el taller de electrónica, ¿no? Sí, mira, Cris sabe, en el taller de electrónica. Pero pues, siempre el cuate del taller de electrónica lo hacía, pero no lo aplicaba a todos. Y ahí estábamos todo el salón agarrados de la mano. Pero eso luego hacemos aquí en la iglesia, sí, sí, andas cargado, ponme las manos encima. Bueno. Y así es, no me estoy burlando de que me digan, no, es que siento que se me sube y que se me baja, está chido. Está bien, solo que a veces eso es hasta una distracción, porque con eso muchos se quedan contentos. Ya lo sentí. Deberíamos de decir mejor, la meta sería mejor, algo mejor sería decir, ya lo entendí. Creo que es mejor, ya lo entendí, que ya lo sentí. Creo que es mucho mejor. ¿Qué tenemos allí? Escribe la naturaleza divina, tenemos la vida de Cristo humana, tenemos los sufrimientos de Cristo, sí, allí contenidos, Pablo lo entendía. Y Pablo hasta decía que también él participaba de los sufrimientos que faltaban por padecer del cuerpo de Cristo. Colosenses 1, versículo 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Tú participas de las... A ver, pon eso te va a servir, eso lo tienes ahí dentro. Tú participas también de las aflicciones de Cristo. Pablo, es que si no lo entiendes, mira, te lo digo por qué. Si tú no entiendes que tú participas de las aflicciones del mismo Cristo que tienes dentro, si tú no comprendes eso, cuando vengan aflicciones, tú vas a pensar o que es el diablo, o que es mala suerte, o que andas en pecado, o que necesitas una limpia con huevo de totol, cualquier cosa vas a pensar. Porque tienes mala estrella, no sé, porque a ti te va mal, volteas a ver al que está al lado y dices, ¿por qué a él le va bien y por qué a mí me va mal? Y no comprendes que de hecho tú, pone allí, no se te olvide, participas también de las aflicciones de Cristo. Ahora, si tú sabes que lo que participas también es de las aflicciones de Cristo, cuando haya aflicciones vas a responder como el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Me escucharon? Ahora me gozo en lo que padezco. No vas a decir como muchos, ahora me voy de la iglesia porque padezco esto. No, ahora huyo porque padezco. No, o sea, ve al apóstol Pablo. ¿Sí me escucha? ¿Sí, Mario? ¿Estamos bien? Ahora me gozo. ¿Por qué me gozo? Por lo que entiendo. Porque yo sé que dentro de mí está también el efecto de su vida, está el efecto de su muerte, pero también está el efecto de sus sufrimientos, porque ahora yo estoy en él y formo parte de su cuerpo. Y su cuerpo, decía el apóstol Pablo, vuelvo a sufrir por vosotros. Nada más lea al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo seguía padeciendo sufrimientos por el cuerpo. Y él decía, es normal porque estoy en el cuerpo de Cristo. E incluso dice, ahora sufro y cumplo en mi carne lo que faltaba de esas aflicciones. Tienes dentro, escribe, el poder de su muerte, la eficacia de su muerte, el poder de su resurrección, el poder de su ascensión, y tienes al Cristo entronado. Ese Cristo también lo tienes dentro. Extraordinario, y eso es poderoso entenderlo. Por ejemplo, cuando tú no comprendes ese poder que tú tienes, mira, pon allí tus notas. Si no le das valor al poder aniquilador de la muerte de Cristo, nunca vas a vencer las obras de la carne. No te estoy hablando de condenación, lo vuelvo a dejar, a nadie estoy condenando. Todos, si estás en Cristo, estás salvo, ¿vale? Pero quitémonos la máscara, muchos siguen sometidos a las obras de la carne. Yo luego me he encontrado gente que va con su cigarro y cuando me ven lo esconden. Hola, hermano, Dios le bendiga, pastor. Este domingo no pude ir, pero el próximo ahí estoy. No pasa nada, ¿no? No me espanta. Ni nadie se esconda, por favor. O les voy a hacer como mi antiguo líder de jóvenes, ya les he platicado, ¿no?
Tenía un líder de jóvenes que decía, él era taxista. Decía, yo ando por toda la ciudad. Nos decía a todos, y ando checándolos. ¿A dónde van? ¿Qué visitan? ¿Dónde se meten? Tú no necesitas eso, ¿vale? Te lo estoy diciendo porque hay mucha derrota que los hijos de Dios siguen teniendo porque no echan mano de la vida eterna que tienen dentro, del poder aniquilador, el poder aniquilador, escucha, de la vida de Cristo, el poder de su muerte, el poder de su muerte, porque el poder de su muerte es el único que puede quitar todo vestigio de tu vida, de ese viejo hombre, de esa carne que lo que quiere es ¿qué? Lo que quiere es traerte a la no formación de Cristo. ¿Qué hábitos trae el alma? Escribe allí, ¿qué hábitos trae el alma por haber aprendido una naturaleza muerta? ¿Qué hábitos trae el alma por haber aprendido una naturaleza muerta? Les voy a dar una pequeña lista. Las listas las saqué de ahí, de algunos pasajes. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas que se le parezcan, amargura, enojo, gritería, lotería, no, eso no. Es para que se despierten. Es que alguien dirá, ay pastor, ¿por qué hablamos de eso si ya fuimos librados? A ver, si yo te mostrara el contexto de estas listitas, no son dichas para el mundo, son dichas para la iglesia. Y el contexto es el apóstol haciéndole a la iglesia una recomendación que no caigamos en estas cosas. ¿Están aquí? Entonces, no te estoy dando los textos. Esos búscalos tú, están entre Génesis y Apocalipsis, no pasa de ahí. Búscalos, están ahí. Pero es una lista enorme. Me quedé en amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicia, palabras corrompidas, robos, mentiras, injusticias, problemas de identidad sexual, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los estafadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué es eso? Escribe allí, son aprendizajes de un alma que fue extraviada, ajena de la vida de Dios y aprendió de una naturaleza muerta. Los contextos le llaman obras de la carne. Y en Romanos 8 el apóstol dice, y andad en el Espíritu, para que no satisfagáis los deseos de la carne. Y él pone ahí una de estas listas. Pero es interesante, anda en el Espíritu. O sea, la única forma de que tú puedas vencer todas estas cosas que tu alma aprendió, porque las aprendió de una naturaleza muerta, es que tú empieces a disfrutar la vida de Cristo que tienes en tu espíritu. Porque esa vida espiritual tiene un poder aniquilador. Si tú me estás viendo y tienes vicios, el que sea, incluso puede ser vicios de los que hoy la sociedad acepta. Si tú sabes que quieres tú librarte de ello, te doy una noticia, el poder. Porque hay gente que dice, es que necesitas fuerza de voluntad. No, necesitas echar mano del poder aniquilador de la vida de Cristo que tienes en tu espíritu.
Pero eso no se manifiesta hasta que no disfrutas la vida espiritual. Eso no se manifiesta porque cuando los apóstoles decían, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, lo que está diciendo es, tienes que empezar a gestionar tu vida desde el Espíritu, tienes que empezar a entenderte desde el Espíritu, tienes que disfrutar esa vida desde tu Espíritu para que tu Espíritu sea, porque el Espíritu, escribe, vuelvo a decirlo, tiene un poder destructor, el más grande. Es la fuerza destructora más grande del universo, lo que tú tienes dentro. Si tú no has vencido algo, no es porque tú no has podido vencerlo, porque de hecho tú no puedes vencer nada de dentro. Por eso se te metió Cristo y el poder de su muerte. Solo el Cristo que está dentro de ti puede matar lo que debe matar dentro de ti, que te destruye. Solo Cristo. Dar un aplauso al Rey. Eso es muy bueno. Dale un aplauso al Rey. Él es. Entonces, a ver, pastor, entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo? Necesitas reenfocarte, ubicarte, literalmente ubicarte. ¿En dónde? En tu espíritu. No, esto, o sea, por eso yo decía, cuando estaba yo meditando en estas cosas, yo decía, Señor, ayúdanos a enseñarle a las personas, porque venir a Cristo es venir a lo más extraordinario. Pero si las personas que vienen a Cristo no entienden esto, ok, fíjate, si tú no echas mano del poder destructor, del poder de la muerte de Cristo, para que muera todo lo falso, mentiroso, y voy a decirlo así también, y pecaminoso que hay en ti, si no lo haces con el poder de la muerte de Cristo, ¿con qué vas a intentar hacerlo? Exacto, va a ser con tu esfuerzo. Por ejemplo, ¿cómo? Sí, Benito, fuerte. Pero ¿cómo lo? No, no se puede, pero ¿cómo lo vas a intentar? Yo dije, ¿cómo lo vas a intentar? O sea, te vas a dar un tope porque no vas a poder. Carne, escribe, carne no mata carne. Voy a decir otra cosa antes que se me pase. ¿Sabes por qué el Señor, escribe, esto te va a servir? ¿Sabes por qué te hizo espiritual? Porque tú eres la solución de todo lo terrenal. La tierra no se arregla con tierra, mijo. ¿Escuchaste, Carmen? La tierra no se arregla con tierra. La solución de este mundo son los hijos espirituales. Solo por el Espíritu se arregla lo que está sucediendo en esta tierra. Entonces es lo mismo acá. Carne no, con carne no se arregla. Inténtalo. Te invito a que lo intentes. Te vas a cansar. Exacto. Gracias, gracias. ¿Cómo entonces ayunar mucho? ¿Cómo entonces leer la Biblia? Por eso en un principio dije, si no conoces la vida espiritual, es más, te vas a encontrar con la tentación de ser un religioso, aunque nadie te diga que lo seas ni te obliguen, sino que serán tus estrategias para tratar de vencer el pecado. Es que pequé, ¿qué necesito? Voy a ayunar más, someter mi carne, hay que someterla, necesito orar para que estos cochinos ojos ya no vean lo feo. ¿Qué necesito hacer? Y entonces tú haces tu estrategia en tu esfuerzo y no tienes resultado. La clave es el enfoque. Escribe, una clave es el enfoque. No es en que no tengas que hacer. Si te das cuenta, en Romanos 8 no dice que te esfuerces por no hacer. Él dice que te ocupes del Espíritu. Eso está extraordinario, me encanta. Me encanta porque no está diciendo que te esfuerces por no caer en eso, sino, hey, el mismo disfrute, ponlo así, el mismo disfrute que yo tenga en mi vida espiritual, a la vez que yo disfruto a Cristo, esto me gusta, el poder de la muerte de Cristo empieza a quemar y a matar todo lo falso que hay o había dentro de mí. Por eso dice,
anda en el Espíritu y ocúpate en el Espíritu, porque los que se ocupan del Espíritu no satisfacen los deseos de la carne. Qué interesante. Él no está diciendo, mira, para que no satisfagas los deseos de la carne, ya no vayas a ninguna playa. Y cuando entres a la playa, ponte chor, pero hasta abajo de las rodillas, o de preferencia pantalón. Ya nunca, es más, para que no le des rienda suelta a la carne, cuando salgas a la calle, mira el piso todo el tiempo. O mira, para que ya no le des rienda suelta a la carne, bloquea a todos tus amigos que les encantaba tomar cerveza. Entonces, no digo que digas, entonces eso es verdad que no, entonces sí los puedo tener y me voy con ellos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, vencer es ocuparte de lo que es la vida del Espíritu. Y cuando tú te ocupas, ¿qué significa la palabra ocuparse? Una de las definiciones es emplearse, adquirir un empleo. ¿Se acuerdan que hubo un pasaje, no recuerdo cuál es, que una de las traducciones significaba que ahora que viniste a Cristo, quedó desempleado tu cuerpo? Quedó desempleado porque era un esclavo del pecado, pero como fuiste librado del pecado, pues ahora tu cuerpo quedó desempleado. Ahora hay que emplearlo en la poderosa vida espiritual. Un buen amigo dice, no me vayas a bloquear, y pone 3 cervezas. Está bien, no te bloqueamos, mi buen Carlos. Un abrazo. Saludos, déjenme saludar. Hay bastantes conectados, 857,000. Mariluz Ancopinca, así es, dice amén. Carlos Gidán, nuestro amigo desde León, Guanajuato. Fabriani Sánchez, hola, bendiciones para todos. Igual, bendiciones para ti. Gina Durán, sí, entender es mucho mejor que sentir. Qué bueno que eso se quedó ahí. Entender, dile que está a tu lado, entender es mucho mejor que sentir. A ver, díselo a alguien. Abrázalo, mi hijo, si es tu hijo o si es tu hija, dile, entender es mejor que sentir. Ahora, para entender lo que hay en tu espíritu, necesitas darle tiempo. Me encanta que Dios no nos mete en la ley. No hagas, no te está diciendo. Esto no trata de no hagas, no hagas, no hagas. Esto trata de, mira la poderosa vida que tienes dentro. ¿No convendría conocerla mejor, güero? ¿No convendría conocer mejor la vida que tienes dentro, Brenda? ¿No convendría, Carmen? Evita, ¿no sería mejor conocer mejor esta poderosa vida en Cristo? Ahora, siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo le ponemos ahí? Esa sonrisa me gusta. Esa de... Más cuando levantas una ceja de... Ajá. Unos ya están aquí y que ya termine, porque hoy yo me voy a echar un pozole. Ya, ya. Hoy tenemos una generación complicada, tengo un diagnóstico. Por causa de la posmodernidad, el posmodernismo, que después vamos a hablar de eso, tenemos hoy una generación que no le gusta lo espiritual. Poco gusto de lo espiritual. Se está olvidando de eso. Tenemos una sociedad apática. Es más, tenemos una sociedad que le encanta, no lo espiritual, pero sí les encantan las corrientes orientales de meditación. ¿Han visto eso? Ahora todos, vamos al tai chi.
vamos a, y ya no digo más, al Feng Shui, al Feng Shui. Estamos en la sociedad de los sentimientos. O sea, hoy tú para que, hoy a esta generación para que haga algo, la tienes que emocionar. ¿O no? En serio, o sea, si queremos hacer algo y que todos participen, tiene que haber alguien que lo diga muy bien, que le eche gracia, que anime, porque si no animan, es increíble, ¿eh? Si no animan a la gente no responde. Y probablemente pasa aquí, y probablemente pasa en Colombia. Voy a ir a Colombia el fin de año. Ahí los voy a conocer a los colombianos, tanto tiro que les aventamos, ¿verdad? A ver, dile que está a tu lado. ¿A ti te tienen que animar? Para recoger la ofrenda. Ay, que pase el hermano que tiene el mayor testimonio. No el hermano que es pum, que pum, se volteó y pum, destrozó su carro y a los 3 días ya tenía un carro nuevo. Dile que pase. Y ahí estamos hablando, metiendo un texto, metiendo el otro torciéndolo, para tratar de que alguien dé algo. Bueno, tenemos una generación que le gusta más, te vas a sorprender, le gusta más lo extraterrestre que lo espiritual. Oiga, pastor, ¿y los ovnis? ¿Qué dice la Biblia de eso? Hoy estamos en una generación, escribe, de pensamiento de cristal. Si algo se rompe de la cuadratura en la que está, se cierran y dicen, no, eso no puede ser posible. Un pensamiento débil. Hoy hay una generación sin convicciones. Hoy se le rinde más culto a la música. ¿Escucharon? A la música. Al deporte, al cuerpo. Hoy hay un gusto excesivo por las modas, las marcas. Estoy tratando de seleccionar porque puse muchas cosas y no quiero que me tumben la transmisión. La verdad es que sí, sí las tumban si les pego duro. Quiero que quede. Escribe, hoy hay nuevas formas de religiosidad. Yo siempre he dicho que la religión ha mutado, se ha hecho moderna. Literalmente hay mucha iglesia religiosa que en fachada tú jamás dices, eso no es religión, pero lo es. Y si va a haber, escribe, una solución a todo esto, ¿de dónde creen que va a venir? Solo de gente espiritual, porque los espirituales vienen de arriba. A ver, nivel tierra. Vuelvo a decirlo, no puede ser arreglado por nivel tierra porque forman parte del mismo problema. Si tú analizas el por qué eres espiritual, entender, bueno, eres espiritual porque de hecho eres la solución de todo lo que pasa en esta tierra. Por eso estás acá. Y si tú analizas y creces en esa realidad, en consecuencia, tu entendimiento de lo espiritual traerá solución a todo tu problema terrenal. ¿Sí me estoy explicando? Dice la señora Gomo, en la sociedad donde todo es normal, hombre con hombre o viceversa, que te lean el tarot. Sí, porque, oye, noto como que mi viejo huele a leña de otro hogar. Y ahí vas, ¿no?
yo soy cristiana, pero pues nada más, a ver, ni creo en eso, pero pues que me eche los huesitos a ver qué salen ahí. No, espérame, pero es que voy a decir algo. Digo, lo tengo que decir. En mis humildes años en el ministerio, no tienes idea cuánta gente cristiana visita esos lugares. No tienen idea. Dice, no, pues yo sí tengo que salir de dudas. Porque el otro día le encontré un jabón Rosa Venus en el pantalón. Y entonces allá van. Una vez yo fui a visitar una familia al otro lado de la ciudad. Y un rollo que traían un problema, pero son amigos míos. Y dije, bueno, los voy a ayudar. Y no, pastor, esto y lo otro. Pero cuando yo fui a una persona, me leyó el café y le dio al clavo. Yo, ¿fuiste a un lugar donde te leyeran el café? O sea, ¿crees más en el chantaje y en la superstición que en el poderoso espíritu que tienes dentro? ¿Crees más en una baraja que en el discernimiento que te ha dado Dios? ¿Por qué? Forma parte de una generación que hoy está aquí. Me refiero, está en el mundo. Fuerte. Exacto. Si tú ignoras lo que eres y tienes en el espíritu. Una vez pasé cerca, bueno, ahí voy yo, denme oportunidad, de un lugar donde dicen, se hacen amarres, ya saben, el ven a mí, el chupapanza, y tenían todos ahí. ¿No han visto el chupapanza? Yo no sé si funcione. Iba a preguntar a alguien aquí que lo pruebe. Y ahí está. Y entonces iba yo pasando. Y vio una hermana. Yo dije, ¿qué estará buscando él? ¿Ven a mí? O el chupapanza, no sé. Ausencia de conocimiento de lo espiritual. Ausencia de conocimiento de todo lo que tienes dentro. Ausencia de conocimiento del propósito. Ausencia del conocimiento del poder aniquilador de la muerte de Cristo que está en nosotros. Entonces, pastor, ese poder aniquilador, ¿a quién se lo aplico? No, que aniquile y que acabe con todos los vestigios de falso que quedaron en nuestra alma. Solo lo puede hacer la vida del Espíritu. La vida Zoe es la única poderosa de transformar tu alma. El alma no se transforma con experiencias humanas y terrenales. Solo se puede transformar con el Espíritu. Por eso naciste de nuevo. Y por eso tú eres la solución de esta tierra. Y por eso también la vida en el Espíritu es la solución de tus problemas. Jesús dijo, yo no soy de este mundo, ¿se acuerdan? Él lo entendía. Y se lo dijo a la gente. Yo no soy de este mundo. Cuando él está diciendo yo no soy de este mundo, ¿sabes qué está diciendo? Yo no participo del problema. O sea, yo no soy parte del problema. Y como yo no soy parte del problema, él les dice todavía, como yo no soy del mundo,
De hecho, yo vengo de arriba y les voy a decir qué pasa, y a ustedes les conviene, porque el que viene de arriba está sobre todo. En otras palabras, no participo del problema y soy la solución del problema. Hace unas semanas yo decía otra cosa, que para la formación de Cristo, una persona que no está siendo formada no puede formar a nadie. ¿Por qué? Porque alguien que no está formado forma parte del problema. Ah, sí. Ya sé que no saben el tema y mañana te explico cómo está el asunto. Pero tú, ¿cómo puedes? Entonces, ¿cómo es que nosotros participamos de esta gloria, de esta solución de los problemas en la tierra? Entendiendo, viviendo y gestionando desde lo que vino de arriba. De arriba vino mi vida espiritual. El que viene de arriba es sobre todos. Y lo más extraordinario, dile al que está a tu lado, es que tú también vienes de arriba. Tú también vienes de arriba. Entonces, ¿cómo experimentamos la eficacia de su muerte, que es la única que puede hacer morir las obras de la carne? Escribe en el disfrute del Espíritu Santo. La eficacia de la muerte de Cristo está en el Espíritu Santo. Y con esto quiero terminar. ¿Y cómo y cuánto tengo de ese Espíritu dentro? Filipenses 1, versículo 19, dice, porque sé, Filipenses 1, versículo 19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Filipenses 1, 19, lo repito, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esta palabra, suministración, es interesante. Es la palabra epijoregia, que significa una suministración abundante, total, que lo incluye todo. Significa la plena o total suministración. Fíjate qué extraordinario. La suministración del Espíritu a nosotros, pon ahí en tus notas, viene cargada de todo, todo lo que tú necesitas. Es un aporte abundante, total, que todo lo incluye. Es pleno, no le falta nada. Esta suministración del Espíritu tiene, pon allí en tus notas, todas mis necesidades satisfechas. ¿Qué necesitas? ¿Consuelo? Te doy una buena noticia. Nadie consuela mejor que el Espíritu de Dios que está dentro de ti. ¿Qué necesitas? ¿Compañía? ¡Wow! Déjame decirte una cosa. Lo primero que hace el Señor cuando vino a tu vida es acabar, es terminar con la soledad. ¿Qué necesitas? Paternidad, me encanta. A los que vivimos orfandad, hoy podemos disfrutar la alegría, la gracia, el cuidado, el gozo, el amor, la protección, la provisión de nuestro papá, que no le tengo que hablar ni mandar una carta ni tratar de localizar, sino que está dentro de mí y que conoce mis más profundas necesidades. ¿Qué necesitas? ¿Aceptación? Él no solo te aceptó, Él te hizo de Él y se vino a ser uno contigo. ¿Qué necesitas? ¿Salud?
No, sí, es un efecto la sanidad. La sanidad es un efecto de tu realidad espiritual. Tú deja, ocúpate en el Espíritu, como dije hace un rato, disfruta el Espíritu de Dios, disfruta el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que vas a ver? Bajan, como bajan los niveles. ¿Los niveles de qué? De glucosa, de triglicéridos, los niveles de enojo, los niveles de ira. Y vas a ver cómo se te arregla ese estómago que tiene. Uy, ¿hoy ves a los chavos? 20 años, 10 y tantos años. ¿Y qué tiene? Gastritis. Gastritis. Y todos los niños de secundaria. Ay, es que mi gastritis. Gastritis. Esa antes era de los viejitos, ¿sí o no? Mire. Dices, ya mi abuelito tiene gastritis. ¿Pero saben por qué? Porque la ansiedad en esta generación, hombre. Hoy si no tienes el 90, 60, 90. Si no mides 1,80 por lo menos. Porque ese es el prototipo que te ponen allá. Si no eres güero, gracias a Dios por los filtros. Y una vez puse un filtro que traía una mariposa por aquí. Tuve que poner, disculpen, la mariposa. Se me paraba aquí, entonces me movía y no se paraba aquí. Creo que sí, yo le mandé una carta a Facebook, quiten ese filtro, por favor. La palabra, sí, el significado de la palabra suministración en griego es epijoregía. Epijoregía, con J primero y luego con G. Y significa la plena o total suministración. Es una suministración abundante, total, que no le falta nada, que lo incluye todo. Es interesante esa palabra. Cuando esa palabra se usaba, era cuando decían, te he depositado todo. No te va a faltar nada. ¿Qué? A ti te gustaría que te lo dijeran de una cuenta bancaria, ¿no? Y dices así, ¿en qué banco? ¿En qué banco? En tu espíritu. Rapidísimo. Sí. ¿Por qué no tenía problema de que lo reconocieran o no? Porque él ya se había reconocido en el Espíritu. De hecho, alguna vez él dijo, en esa experiencia que tuvo, dijo, hablando de él mismo, si en la carne o en el Espíritu, no lo sé. Pero de mí yo no me gloriaré, hablando él de la carne. Pero sí me gloriaré de ese hombre que vi, que es el mismo. Eso está extraordinario. Pero se pudo ver en el Espíritu. Que eso es lo que todos deberíamos de poder vernos. El Evangelio debe de servir para eso, no para condenarte más, sino para que cada vez tengas una clara visión. No solo de Dios, sino de ti. ¿Quién eres tú? Cuando tú tienes una clara visión de quién eres, sabes hasta dónde puedes llegar. Sabes lo que puedes hacer. También sabes lo que no puedes hacer. Obvio, sabes el nivel de suministración que tienes. Y obvio, te entiendes por qué es correcto que no me falta nada. Entonces Pablo, lo que decía hace un rato, decía, bueno, padezco estos sufrimientos, no importa, la suministración que tengo
plena y total del Espíritu contiene también la característica de poder aprovechar cada sufrimiento. Es más, participo de los mismos sufrimientos de Cristo, porque también participo de su gloria, participo de su poder, pero también participo de su muerte. O sea, participo todo de Él. Oye, no hay mejor lugar que tú estés en Cristo. ¿Están aquí? No existe mejor lugar. ¿Qué necesitas? ¿Perdón? Te voy a decir, cuando el perdón eterno se te revela, trae salud a tu alma. ¿Sabes qué trae salud? Cuando volteas y ves que lo que no eres tú, o sea, ese Jorge de la vieja naturaleza, el Señor lo arregló matándolo, llevándolo a la muerte, sepultándolo y ahora resucitándome a una nueva vida. Entonces me veo y me doy cuenta que ni siquiera estoy siendo juzgado por nada de lo que hice, porque el otro ya fue juzgado, por eso fue llevado a la cruz juntamente con Cristo. Y ahora yo, en esta nueva vida, ¿qué puedo hacer y qué puedo ver a eso que me cómo manejo lo que me afectó? ¿Cómo manejo lo que me dañó? Bueno, es sencillo, de veras que hasta psicológicamente me ayuda. Eso que me hizo, no me lo hizo a mí. Porque el que yo soy, a ver si queda bien la pregunta. ¿Quién soy yo ahora? Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién eres tú ahora? Eres una nueva criatura. Y a ver, si vas a tu ser interior, ¿esa nueva criatura está ofendida? ¿Está lastimada? ¿Y por qué no está lastimada? Ni siquiera porque Cristo la sanó, no, porque nunca ha sido lastimada. Nació perfecta. Y ningún hombre puede lastimar tu espíritu. A lo mucho que puede llegar un hombre contra ti, es hasta dónde? A tu alma. Y si tu alma necesita un tratamiento especial, ¿de dónde vendrá el mejor tratamiento para tu alma? Dices, de mi psicólogo. Bueno, puedes usar ese camino. Pero el mejor tratamiento para tu alma, el más efectivo, el más exacto y del que surge el amor perfecto y verdadero, es de tu espíritu. El mejor tratamiento para tu alma es desde tu espíritu. El mejor tratamiento para tu alma es desde tu espíritu. Desde tu espíritu puedes perdonar porque Él es perdón. ¿Por qué puedes perdonar? Porque puede comprender tu espíritu. Él ha nacido en gracia, en amor. Él no ha sido ofendido. Él es Cristo. Y eso ahora eres tú en tu espíritu. ¿Qué necesitas? Herencia, necesitas familia, comunión, recursos, todo eso está en nuestra realidad espiritual. Concluimos, entonces, ¿qué necesitamos? Enfocarnos en Él, pon allí. Aprender a escucharlo todos los días. Escúchalo. Todos los días. Él habla todo el tiempo. Amén. Escúchalo. Lo tienes ahí, está en tu espíritu. Necesitamos, ¿qué más? Ser entrenados en la vida espiritual. Allí entra iglesia y entrenamiento. Mentores que te enseñen esa realidad que ya la tienes. Solo necesitas conocerla. ¿Qué más necesitas? Seguir su dirección. No olvides eso. A ver, si te habla y te indica, ¿qué tienes que hacer tú? Obedecer. Sigue su dirección. Ya bajaron los niveles de gusto, ¿eh? Porque esa es la parte que a algunos ya como que no les gusta tanto. ¿Cómo seguir su dirección? Yo mejor dejo que Él lo controle todo. A esos les encanta. A uno les encanta.
que Él tenga el control de todo. No, 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 espérame, espérame. Él no tiene el control de todo. Él está en ti. Y Él te va a indicar a ti lo que tienes que hacer. Y hay cosas que Él no va a controlar, que te va a dar a ti la indicación para que tú las pongas bajo su gobierno. Están aquí. Te estamos ayudando. Voy a decirlo así. Yo no quiero que ninguno de nosotros en algún momento nos convirtamos en un religioso. Por eso estamos hablando de esto. A mí me encantaría que tú fueras formado en Cristo de tal manera que tuvieras una dirección correcta porque te la ha dado Él. Ni siquiera porque te la ha dado un pastor o porque te la he dado yo o te la ha dado alguien. Porque Él te ha indicado. Fabuloso. Extraordinario eso. ¿Qué más necesitamos? Otro detalle, escribe. Necesitamos leer las Escrituras. Pero ojo, por medio del entendimiento espiritual. Para que entendamos por el Espíritu, no por nuestros ojos. Así es, Gina, dice Gina Durán Vera. El mejor tratamiento de mi alma viene desde mi espíritu. El disfrute de la vida en el espíritu me capacita para vencer los malos hábitos que mi alma aprendió de la naturaleza caída. Exacto, excelente, agarró ese concepto. Esas listas que ponen los apóstoles ahí no son porque, porque dice, y los que hagan tales cosas van a irse al infierno. No, dicen, los que hacen tales cosas no heredarán el reino. No está diciendo el cielo, no está hablando de destino eterno, ¿eh? No está hablando, lo siento. Algunos quisieran que dijera infierno, no. Él no está condenando a la iglesia, él solo está diciendo, iglesia, estás destinada a gobernar, a reinar y a manifestar y administrar herencia y disfrutarla. Pero si tú sigues siendo vencida por estas cosas, no vas a disfrutar herencia. Probablemente te vas a ir al cielo, pero no vas a disfrutar herencia. ¿Y qué pasa con un hijo heredero que no madura, que no administra herencia porque no puede, porque no está en el nivel de estatura? ¿Qué dice el libro de Gálatas que es ese niño que no madura y que no puede administrar herencia? Dice el libro de Gálatas que es igual, aunque es heredero de todo, es como un esclavo. ¿Me escucharon? Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es, y con esto concluyo, tenemos que enfocarnos, descubrir, disfrutar nuestra vida espiritual, porque allí es donde tú vas a crecer y desde allí vas a poder disfrutar, gestionar, usar tremenda herencia que Dios te ha dado. La vida espiritual es maravillosa, es extraordinaria. Y ahora nosotros, fíjate, ahora nosotros la podemos disfrutar porque estamos en Cristo. Ponte de pie en esta hora. El poder y el disfrute de la vida en el Espíritu es fundamental para la edificación de los hijos de Dios. Estamos terminando. Y bueno, ponte de pie, dale un aplauso fuerte al Rey. Saludamos Didi Sansán, Monse Álvarez, Tavo, José Luis Castellón, Yoshi Amapal, Elizabeth, Eduardo Hernández. Dice, gracias por no bloquearme, estoy tomando una cerveza y un taco de barbacoa. No, no, no te bloqueo, nada más que lo que sí no me gusta es que no nos invites barbacoa. Juan Carlos Mendoza, saludos. Mariluya Copinca, déjenme ver quién más. Paola Tapia, un abrazo hasta Querétaro. Pao, Viviana Kruchowski, un abrazo hasta Argentina. Claudia Hernández,
Saludos, Claudia, y seguimos orando por tu recuperación total. Eugenia Ortiz, un abrazo, Eugenia, hasta Catlán. Saludos a toda tu familia, ya los queremos ver. Marina López, saludos, Marina. ¿Quién más está? Benjamín Castañeda, un abrazo, Benjamín. Luis Er, mi buen Luis, un abrazo hasta Huauchinango, Puebla. Mónica Lobato, un abrazo. Ya comentamos hace un rato, saludos a nuestros amigos allá de San Diego. Saludos, Alexia. Saludos, Carola, un abrazo hasta Argentina, hasta Coahuila. Saludos también, bendecidos. Así es, escríbanos. Si tú estás allí, ponnos desde dónde nos ves. Didi Sanzán, un abrazo. Dice, estaba de incógnita porque llegué tarde. No te preocupes, un abrazo. El volumen de audio se escuchó un poco bajo para mí, pastor, dice Benjamín Castañeda. Me parece que estuvo bien, seguro será tu dispositivo, Benjamín, súbele más o chécalo ahí, pero no sé los demás que me digan, no sé si o a lo mejor con la música es que se baja, probablemente puede ser. Ok. Familia, amigos que nos ven, seguiremos ayudando y tratando. ¿Y por qué yo digo tratando? Siempre pareciera que no. Tratar es como decir, esperamos que lo logremos, pero a lo mejor no, porque esto es gestión tuya. Quiero que sepas, mi esposa y yo lo hemos platicado, ¿verdad? Todo esto es efectivo si la gente, si las personas, si tú lo echas a andar, si tú lo recibes y haces los cambios correspondientes. Pero quiero decirte que si estás en Cristo, ya tienes vida, la vida del Espíritu dentro. Reconocerla, conocerla, disfrutarla, te va a traer los más extraordinarios beneficios a ti y a todos los que te rodean. Tu vida será edificada, estarás guardado de la religión, porque le podrás decir a la gente, no, mira, mi vida no fue transformada porque Dios me dijo que no hiciera tantas cosas. Yo no me enfoqué en no hacer, yo me enfoqué en Él, yo me enfoqué en amarle, en entenderle, en escucharle, y eso aniquiló todo lo falso que había en mi vida. Eso me encanta. Yo soy de ahí. Les amamos mucho. Acompáñenos, vamos a orar.